Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tocinillo, estamos en otro análisis más de Wepasión que llevamos un montón este año y tenemos nada más y nada menos que la increíble Samsung S95D, tope de gama OLED de la marca coreana para 2024. Todo primero, como siempre, agradecer desde Wepasión la cesión del producto por parte de Samsung. Y bueno, nos encontramos con un televisor que conocemos un poquito gracias a la comparativa que publicamos hace un tiempo, pero que ha mejorado en esos días entre la comparativa y la review que sale hoy, y veréis por qué un poquito más adelante. Como siempre en la introducción, pues hablamos un poquito de ese panel OLED, en este caso utiliza tecnología Quantum Dot o QD OLED, que sabéis que se diferencia de la tecnología OLED tradicional en que la luz se genera a través de Quantum Dots, como su nombre indica. Con lo cual, el color final que percibimos nosotros, cuando sobre todo hay elementos muy brillantes, es el color puro, rojo, verde y azul, mezclados para formar el blanco. Cosa que en la tecnología OLED tradicional, ese blanco se genera con un cuarto subpíxel que va aparte. Las ventajas de la tecnología QD-OLED son muchas, entre ellas, para resumir y no hacer muy largo el vídeo, podemos describir primero un volumen de color, es decir, color con brillo, sin que se lave el color. Y sobre todo gracias a esa ausencia de subpíxel blanco tenemos una imagen más, digamos, pura, ¿vale? No tenemos problemas de overshoot, no tenemos problemas que corregir con la electrónica, el color es mucho más puro como comento, conseguimos cotas de brillo superiores, en fin, que hay una serie de ventajas importantes. A nivel de características técnicas nos encontramos con un panel 4K, como no puede ser de otra forma, y que como veis está formado, en este caso de la Samsung S95D, por un lado el chasis y por otro lado el One Connect. El chasis, como veis, tiene un diseño muy parecido al año pasado, con unos biseles casi invisibles, súper, súper finos, y una base o pedestal de aluminio, que está formada en dos piezas, que pesa una barbaridad, pesa más que la tele, de hecho, y que hace que pueda albergar una barra de sonido debajo, porque tiene un hueco bastante considerable. Luego, en la parte lateral, si nos fijamos, vemos que el televisor entero es muy, muy fino, de lo que se conoce como diseño unibody, con lo cual no hay diferencia entre la parte baja y la alta, sino que todo tiene un grosor mínimo. Parte de ese diseño se consigue con el One Connect, que como veis es el dispositivo que yo tengo puesto debajo de la mesa, que se une a la tele con un cable de fibra óptica y todas las conexiones van a ese aparato externo que se llama One Connect, incluyendo cuatro puertos HDMI 2.1, como veis, puertos USB y también la corriente, es decir, todos los conectores van aparte, ¿vale? Y solo se une ese cable hasta el chasis. Con eso conseguimos separar el calor del propio televisor. Por cierto, el One Connect también se puede conectar en el pedestal, como veis, se puede colgar allí, cosa que no recomiendo y que podría ser uno de los principales problemas que vi el año pasado con los pantallazos negros, debido a que se genera el calor en el One Connect y se concentra allí y no tiene salida, porque está pegado al chasis. Si lo tenéis separado como tengo yo, tenemos el calor fuera del panel y no hay posibilidad de que se concentre allí. Yo recomiendo dejarlo aparte. Al margen de eso, también tenemos que hablaros de los altavoces. Como veis, cuenta con cuatro drivers en cada lado, con lo cual el sonido es bastante, o debería ser bastante bueno, pero en la práctica es un sonido de televisor integrado, sinceramente, que un televisor como este merece una barra de sonido de gama alta o un equipo dedicado para sacar el máximo potencial. Para acabar, hablamos también del mando a distancia. Como veis, muy parecido también al año pasado. Encontramos un mando a distancia, en mi opinión, demasiado pequeño. No hace falta pasarse de minimalista. Podría ser una cosa como hace Sony, que es un híbrido entre lo que ofrece LG y Samsung, me parece ideal. Yo lo encuentro demasiado pequeño, lo cual hace que a veces sea poco ergonómico. Faltan botones como por ejemplo el de entradas, ¿vale? Para poner los HDMI directamente, y algún que otro botón también ha hecho en falta. Pero en general no pesa nada, se recarga de forma automática porque cuenta con una celda, una placa solar en la parte trasera, y en general no hay problema. Lo que pasa es que ya digo, el tamaño me parece excesivamente pequeño. Bueno, como en todos nuestros análisis, para terminar, hablamos del sistema operativo Tizen versión 8. Ha ido evolucionando cada año un poquito más, ¿vale? Desde ese cambio tan grande que sufrió en 2011 a 2012, que cambió esa fila que salía en la parte inferior por una pantalla completa. Al principio era muy lento, el año pasado ya funcionaba bastante bien, y este año la verdad es que la velocidad del sistema funciona perfecto. Como veis, me puedo mover por todas las filas de recomendaciones sin ningún problema.
e incluso puedo añadir servicios nuevos a los cuales esté yo suscrito para que aparezcan las recomendaciones en la pantalla principal. Problema que le veo importante y que no solucionan es que no puedo personalizar esas filas. Es decir, me recomienda contenido de Rakuten y yo no tengo Rakuten instalado, con lo cual debería poder elegir lo que quiero que me salga y lo que no, pero ya sabéis que los fabricantes de Smart TV sacan mucho dinero con los anuncios, con lo cual es su forma de ingresar dinero. Por otro lado, también este año, como veis, aparece en la parte superior tres apartados, la de recomendaciones, una que se llama en directo o en vivo, donde aparece contenido en directo, no necesariamente a través de antena, puede ser también a través de IPTV con el servicio de Samsung Plus, Samsung TV Plus, y una tercera pestaña de aplicaciones. Me parece bastante acertado el cambio de diseño para poder tenerlo mejor organizado. Y en la parte izquierda, como siempre, tenemos las categorías principales, incluyendo una para las fuentes HDMI, por fin. Además de otras, como por ejemplo el Daily, que es un apartado que han puesto nuevo para el tema de salud, fitness y demás. Para acabar el sistema operativo, tenemos los menús tradicionales de Samsung. Esto sí que hace 10 años o 15 años que no cambia. Donde tenemos imagen, sonido, conexiones, etc. Podemos tocar casi cualquier opción y, como digo, funciona bastante rápido. Sigo echando en falta esa unión en el mando a distancia de un botón para las entradas y cambiar entre los HDMI de forma rápida, pero en general el sistema operativo funciona muy fluido y lo más importante es que tiene soporte para todas las aplicaciones que os podáis imaginar de servicios de streaming, con lo cual nunca os vais a quedar colgados con que tengo este servicio tipo Max y no tengo la aplicación. No, aquí no ocurre. Bueno, vamos a entrar ya en los apartados de imagen. Esta vez vamos a empezar primero por una cosa que tiene este panel que es sensacional, que es el panel mate y el filtro antirreflejos mejorado. Esto ha dado mucho que hablar, mucha controversia. Voy a explicar aquí detalladamente mis impresiones. Y es que al principio parecía que era una mala idea, ¿vale? Que incluso en entorno oscuro ese filtro y ese panel mate provocaba que la imagen, como brillaba tanto, el negro se acabase levantando. Cosa que no ocurre en total oscuridad. Mientras estoy hablando, lo estáis viendo con demos con muchísimo brillo, porque son las demos más brillantes que existen. Con un pico de brillo que tiene este panel altísimo. Y como veis, el negro es completamente negro. No hay ningún problema. El problema ocurre cuando hay luz en la sala, ¿vale? Cuando tenemos luz bien natural, luz artificial muy fuerte, el panel difumina ese reflejo entre toda la pantalla, ¿vale? Es como si fuera tirar una piedra a un lago, ¿no? Que hace esas ondas, se dispersa. Pues es lo que hace con la luz. Eso provoca que como no tiene filtro polarizador, el negro se levante. Pero es verdad que en un entorno extremadamente iluminado, como se hacen estas pruebas, es preferible que el negro se levante un poco y se vea un poco más grisáceo. Un poco más grisáceo, no gris, porque hay gente que exagera siempre. Mejor eso que no ver nada y ver un espejo y verte reflejado tú directamente. Con lo cual, en entorno oscuro se ve exactamente igual que toda la OLED de siempre. Y en entorno iluminado, el negro se levanta un poco, pero la imagen es increíble. No hay nada de reflejo, lo veis en pantalla. Recordad que siempre esta review la grabamos de hace ya tiempo con el ventanal justo enfrente del televisor, totalmente abierto, con luz que pega directo. Y como veis, es que se refleja mínimamente y yo no he visto una cosa igual. Es un televisor ideal para aquellos que queráis un televisor muy brillante, calidad excepcional, de las mejores o la mejor del año, y que no refleje nada, ni luz natural ni luz artificial. Siguiendo con este apartado, me he fijado también uniformidad absolutamente de referencia, lo tenéis aquí en pantalla, nada de banding, nada de tintes, como veis en pantalla blanca, el blanco es blanco, y en cuanto a uniformidad, veis 5 y 10%, cartulina gris, con más o menos intensidad, porque son diferentes porcentajes, pero no se ven esas barras tipo jaula que pasan en algunas tecnologías OLED. En esta, por lo menos en esta unidad, ha venido de auténtico libro. Y los ángulos de visión directamente no los he grabado porque son perfectos. Te pones de canto, o sea, te pones con el canto de la tele delante tuya y la imagen se ve exactamente igual que si la viésemos de frente. No hay ningún problema, con lo cual, un televisor de momento es excepcional. Bueno, y ahora sí empezamos con la calidad de imagen. Empezamos, como siempre, procesamiento. Vimos algo de ello ya en la comparativa. Es una tele que sí que noto que mejora con respecto a la S95C porque está viendo varios contenidos. Incluso me he puesto, como veis en pantalla, contenido nuevo, que no sé si podéis ver. Películas de los años 60, 70, 80, por ejemplo, La historia interminable, o más antiguas. Escala muy bien, ¿vale? Muy, muy, muy bien. Un puntito por encima de la S95C del año pasado. Un puntito por debajo de la G4 y de las Sony Bravia XR, pero se queda, ya os digo, ahí, digamos, un segundo puesto, ¿vale? Primero teníamos esa LG G4, que es la única en su especie que monta el Alpha 11, y los chips XR de Sony. En este segundo escalón encontraremos la Samsung, con lo cual es un sobresaliente, aunque no es un cum laude, ¿vale? Pero escala muy, muy bien contenido antiguo y además la tecnología OLED siempre hace que salte más el, digamos, el contraste, ¿no? Ese contraste infinito que tienen hace que todo parezca más
punch, tiene más fuerza la imagen, incluso contenido antiguo como veis en pantalla. También, como siempre, tenemos nuestros test especiales para ver el procesador, que sería Drácula, lo veis en pantalla. Y aquí también me sirve para explicaros el tema otra vez del filtro antirreflejos. Como veis, estas escenas siempre se graban en casi oscuridad. Y aquí hay un detalle importante, y es que el detalle en sombra parece que se ve mejor. Al no haber ningún reflejo, ¿vale? Escenas muy oscuras como la de Drácula hace que pueda ver el detalle en sombra, cosa que antes no podía. Tenía que estar en una sala totalmente oscura para ver ese detalle extremo. Cosa que aquí con el panel mate no hace falta y se ve perfecto también con esa semioscuridad. Al margen de eso, sirve también para ver, como siempre, suciedad, ruido, banding, falta de nitidez, etc. No hay nada de eso en esta Samsung S95D. Le echo en falta ese puntito extra de nitidez que tiene la G4 y que tiene también las XR, pero hay gente también que argumenta que ese puntito extra les parece artificial, o sea que a lo mejor el tema del escalado es un poco también personal. Pero os digo que es muy buena procesando la imagen y no tiene nada que ver con Samsung de hace 3 o 4 años. Otra escena también que utilizamos mucho, el episodio de la primera temporada de la temporada 8 de Juego de Tronos, que veis en pantalla, sirve para ver el tema del overshoot, que es un problema que afecta a las OLED, no a las QD OLED, por suerte. Y es que cuando aparece una imagen tan oscura, el panel OLED pasa de estar apagado a estar encendido, ¿vale? Aunque sea muy poquito la luz que tiene que emitir para mostrarnos el detalle. Esa transición, como es de 0 a 1, de apagado a encendido, en la tecnología OLED tradicional aparece como un flashazo, ¿vale? Y claro, si la escena se alarga, pues vemos como se enciende y se apaga constantemente, entonces aparece como un parpadeo. Aquí no pasa, evidentemente, no se ve, se ve perfecta, porque ese problema es del subpíxel blanco que se enciende y se apaga todo el tiempo. Aquí, como decía al principio de la review, no tenemos subpíxel blanco, no hay ese problema. Sí que tenemos banding, que es cuando la imagen se comprime tanto como que se parte en trozos. Imaginaos un cobre azul, lo comprimimos tanto que el azul, en lugar de ser uniforme en toda la pantalla, se parte en diferentes tonalidades de azul. Eso es lo que pasa en esta escena de Juego de Tronos comprimida por HBO mucho, la usamos por eso, y aquí se nota un poquito que no llega al procesamiento, por ejemplo, de la LG o Sony, que tiene un filtro especial para evitar ese tipo de defecto, ¿vale? No lo tiene Samsung, lleva muchos años pidiendo a la comunidad de expertos que se implemente y no lo implementan, pero bueno. Al margen de eso, el resto de procesamiento lo hace muy, pero muy bien, como explicaba con el caso de Drácula. Y junto con esto, nos queda una cosa más por tema de procesamiento, que sería el movimiento. El movimiento, hace años que Samsung se puso las pilas y ya yo no veo diferencias con LG y tampoco veo diferencias con Sony. Muchos me habéis preguntado por la comparativa, que hay un trozo de vídeo que aparece como a tirones. Eso no es problema del movimiento, es que a veces las aplicaciones también pasan en LG. Por lo que sea, tú le das y la imagen empieza como a tirones, ¿vale? Y si no la pausas y le vuelves a dar, o lo quitas y la vuelves a poner, se queda todo el tiempo así, como que no ha entrado bien la aplicación con el vídeo, y eso es lo que me pasó en esa comparativa y no me di cuenta. No sea así, no os preocupéis. El movimiento funciona perfecto. Como siempre ponemos Capitán América para ver esas escenas, cambios, acción, pelea, rayos por todos lados. Funciona perfecto. Mi recomendación es que lo pongáis en 0, la primera opción del movimiento, y en 1, es la segunda, que le da ese puntito extra manteniendo la integridad cinéfila. Si lo pasamos de 1, se vuelve una imagen muy, muy fluida y muy telenovela, como mucho 2, y sería el límite tolerable para ponerlo. He hecho en falta eso, más, digamos, niveles para graduar ese movimiento, ese interpolador de movimiento, pero si lo mantenemos en 1 o 2, el movimiento es exquisito y no he encontrado tampoco ningún problema. Ahora sí pasamos a SDR, imagen en SDR que nos ha aparecido. ¡Pam! Alicia, como siempre. Referencia para ver la colorimetría, es una escena con muchísimo color. Y hacemos una pausa porque es importante lo que comenté en la comparativa. Hago mucha referencia allá porque ya anticipé cosas allí, si no la habéis visto os recomiendo que la veáis. Y es que ya os comenté que notaba rápidamente que la LG estaba perfecta de fábrica, de colorimetría y balance, y la Samsung se veía azulada, cian, con un toque verdoso. Pues mirad esta gráfica. Es prácticamente lo mismo que describí. Como veis, esas tres líneas de colores deberían estar totalmente juntas. Como veis, la roja está por debajo, la azul y la verde están por encima. Es decir, tenemos una imagen excesivamente azulada, verdosa, y le faltaba rojo. Tras la calibración, como veis, el balance se queda totalmente plano. Las tres líneas se aplanan sobre el 100, que es lo correcto, y cambia muchísimo la imagen, por lo menos en mi opinión, ya que estoy acostumbrado a ver tantos televisores, tanto que en esta ocasión me encantaría por la Samsung en lugar de por el LG, para mis usos, ojo, para mis usos, aunque el tema del procesamiento sigue estando por encima del LG, pero me gusta más el look que queda con la QD OLED calibrada, muy importante, porque esta tele se merece una calibración porque cambia muchísimo.
Y como veis, en Alicia en el País de las Maravillas la imagen es fantástica. Colorimetría perfecta, saturación de colores perfecta, la gamma viene perfecta también una vez que se ajusta, detalle en sombra perfecto, el filtro antirreflejos ayuda muchísimo en condiciones con luz en la sala y la imagen es buenísima, ya os digo, junto con un procesamiento muy bueno, no hay nada de qué quejarse salvo que de fábrica. En mi unidad, porque insisto, todas las S95D no son iguales. Cada unidad es diferente de la otra, aunque sea el mismo modelo. Con lo cual, por lo menos en mi unidad, ese tono cian verdoso que no me gustaba se ha solucionado por completo. Las caras, sobre todo la de la actriz de Alicia, se torna de color carne, los colores de las flores, todo. Es como lo recuerdo en las teles de referencia. Y pasamos a HDR. El que haya comprado un televisor de esta categoría, se haya gastado dinero, es lo que más va a utilizar el HDR. Punto negativo, entre comillas, es que no tiene Dolby Vision, ¿vale? La competencia sí que tiene, pero Samsung tiene HDR10 Plus, que es el equivalente a Dolby Vision de licencia abierta, ¿vale? No hay diferencias técnicas, más allá de algunas cosillas entre ambos, pero sí que verá que Dolby Vision se ha impuesto y tiene muchísimo más contenido y prácticamente gana la batalla del HDR10 Plus. Pero cuanto más brille tiene un televisor, menos importa los formatos con metadatos dinámicos como el Dolby Vision o HDR10 Plus, porque ya la tele tiene capacidad suficiente para expresar el detalle de las altas luces del alto rango dinámico, del HDR. Este televisor con el HDR10 normal es un espectáculo, no hace falta Dolby Vision ni tampoco hace falta HDR10 Plus. Las diferencias son tan mínimas que se reducen a alguna escena concreta de una película concreta con mucha suerte, con lo cual en la práctica es mejor tener Dolby Vision, lógicamente, pero en la realidad tampoco es una cosa que... En definitiva, HDR, como todos estáis esperando el pico de brillo, nos ha dado cerca de 1600, 1575, por ahí rondaba el 10%, lo cual es una burrada. Es la tele OLED más brillante del mercado con diferencia. Y lo más importante, como ya dije en la comparativa también, es que pantalla completa es un alucine. Son 330 nits a pantalla completa, lo cual son 100 nits más que la competencia y unos 60 nits más que el año pasado, que es bastante a pantalla completa. Eso hace que escenas como esta de Kingsman, que siempre podéis utilizar en vídeos anteriores para que lo veáis, bajaba el brillo, todo tipo de tecnología OLED bajaba el brillo. Esta es la primera OLED que diría yo que casi no te das cuenta. Si no te lo dicen, yo creo que nadie se da cuenta de que el brillo baja, porque la escena media de Kingsman no está mucho más encima de esos 300 y pico nits, con lo cual en la práctica no baja brillo. Y luego en elementos pequeños esos 1000, casi 600 nits son un espectáculo visual. Como siempre, Kingsman, por ejemplo, como por ejemplo Transformers, el sol está más dibujado que nunca y no le hace falta excesivo mapeo tonal, que es esa tecnología que comprime el detalle de las altas luces para que si un detalle brilla 3000 nits, nuestro televisor de 1500 lo pueda ver. Al tener 1600 nits, hay pocas películas que superen ese umbral de brillo en elementos pequeños, con lo cual en la práctica totalidad de las películas vamos a ver un contenido muy parecido a como se ideó en la cabeza del director. Ya os digo que la imagen en HDR es espectacular, o sea, el contraste que consigue la tele, increíble. Me pasa lo mismo que con SDR. Si ponemos, por ejemplo, la gráfica de antes de calibración, como veis, en esta ocasión también está totalmente desviada de fábrica, y teníamos un exceso de azul importante, cosa que se corrige mucho en la calibración. Pasamos de casi 7 puntos de error a un error inferior. Y eso hace que otra vez las caras, tonalidades de piel, etcétera, vuelvan a tener el color típico del cine que se mostraba en la G4, con lo cual esa diferencia que hacía hincapié en la comparativa desaparece con la calibración. Que recordad, si alguien está interesado, la puede hacer por su cuenta, la puede contratar con nosotros en salondigital.es y por unos 189 euros se soluciona muchos de los problemas que tiene esta tele. Y volviendo a la review, pues tenemos, por ejemplo, en el tráiler de Deadpool y Lobezno, la cara de Hugh Jackman vuelve a tener el color típico de la piel y no un color tirando a pálido cian, que es típico de que tenía un problema de balance de blancos. Tras calibrarlo, además, también nos dimos cuenta de que este año, como dije en la comparativa, la opción automática funciona muy bien en cuanto a espacios de color. Lo que hace la tele aquí es más o menos lo que hacía el año pasado con el truco de dejarla siempre en BT2020 y tocando el ajuste de color. La tele trabaja en el espacio de color extendido y remapea la señal a DCI-P3 cuando detecta que la señal está en DCI-P3, que es como funcionan el resto de televisores. Aunque no lo hace 100% perfecto, digamos que lo hace tan bien que ya no hace falta tocarlo y estar en el BT2020 continuamente, ¿vale? Digamos que lo ha arreglado más o menos, aunque no es la solución más elegante, pero más o menos está solucionado. Con lo cual, otra cosa que Samsung escuchó el año pasado y ha arreglado este año. Otra cosa también que he notado, que el año pasado el detalle en sombra de las S95C podía venir un poquito levantado o un poquito aplastado. Por lo menos esta unidad viene perfecta. Por ejemplo, tenemos
la de Expediente Warren. Detalle en sombra muy complicado, pues muy oscura la escena, y como aplastes un poquito de detalle te vas a comer ese detalle extremo, y si levantas un poquito el negro va a aparecer lavada la imagen. Aquí no aparece nada de eso, como veis en pantalla se ve todo como debería verse. Y en definitiva, si juntamos todo lo que he comentado en cómo se ve el HDR, pues os diría que pocas teles se ven mejor, si es que hay alguna que sea mejor. Como dije en la comparativa, sería un empate técnico con la G4, con la calibración yo creo que me quedaría con la de Samsung, un poquito por encima. Hablamos de décimas, pero yo personalmente me quedaría ahora con la Samsung. Y con la Bravia 9 está también ahí, con lo cual tenemos una de las mejores representaciones del HDR que yo he visto nunca. Y sí que es verdad que no lo puedo poner por copyright, pero sí que está haciendo comparativas después de la que hice el otro día, juntando material que sé que se va a notar la diferencia, y se sigue notando un poquito la diferencia a favor de la QD OLED en escenas concretas. Por ejemplo, Mad Max, Fury Road, las luces de dentro de las llamas siguen siendo más ricas en las QD OLED que las G4. E insisto, son escenas contadas, pero bueno, también está esa diferencia allí. Y eso, junto con lo bien que se queda con la calibración, yo la S95D me parece muy buen televisor. Y para mis usos me quedaría con esta antes que la G4 por muy poquita diferencia, pero como tele global en general seguramente optaría por la G4 teniendo en cuenta todo, ¿vale? Para un usuario estándar, no para un usuario experto, ¿vale? Así creo que se entiende bastante bien. Para acabar también me ha dado por calibrar el modo juego, y este año no viene tan mal como el año pasado. Como veis en pantalla, la gráfica antes de calibrarla tiene un exceso de azul importante, más que en el modo Filmmaker del HDR, y también la curva de referencia, como veis aquí en pantalla, se desvía más de lo normal. La curva de referencia es la amarilla, que es la que la tele debería seguir, es una curva logarítmica de brillo, y la gris, que está por encima, es lo que ha medido la tele, o por la izquierda. Cuanto más hacia la izquierda esté, más desviada está, más brillo tiene de lo que debería, con lo cual la imagen se lava, y si está hacia la derecha de la amarilla, significaría que está demasiado oscuro, con lo cual le falta brillo. Como veis, como digo en pantalla, está por encima de la amarilla o a la izquierda de la amarilla, con lo cual todo se lava más en el modo juego. Pero, por suerte, se puede calibrar este año el modo juego HDR. El año pasado era imposible, se podía hacer unos ajustes estándar, pero no se podía calibrar 100%. Y este año, como veis, se queda prácticamente perfecta si no le faltan décimas, con lo cual, por fin, Samsung ha puesto un modo juego HDR que más o menos establece la norma cinematográfica, y que si alguien quiere potenciar, por así decirlo, puedes activar el potenciador de color, puedes activar el mapeo de tonos en activo, puedes hacerle mil cosas y cada uno lo deje a su gusto, pero por lo menos se puede calibrar y como veis se queda perfecto. Y hablando de videojuegos, nos queda el apartado de videojuegos. Aquí va a ser más corto que otras veces, voy a hacer hincapié en cuatro cosas nuevas porque prácticamente es igual que año pasado. Tenemos todo externalizado en el One Connect, que sigue teniendo cuatro puertos de 40 GB por segundo en lugar de 48 GB por segundo, que será el máximo que acepta el estándar. Y en cuanto a características y especificaciones, seguimos teniendo lo mismo que año pasado, es decir, 4K a 144 Hz como máximo, 10 bits, croma completo 444 y compatibilidad con VRR estándar, y también es compatible con FreeSync Premium y con G-Sync, aunque no sea oficial, es compatible. Además, las tres tecnologías tienen LFC o Low Frame Compensation para cuando el juego baja del rango que funciona el VRR, duplique la tasa de refrescos para que no veamos el bajón, con lo cual hasta aquí igual que año pasado. ¿Qué se ha mejorado este año? Bueno, se ha actualizado, digamos, los chips internos del One Connect para evitar los problemas de flashes negros que había en algunas unidades el año pasado, aunque comentan que sigue pasando en algunas unidades en concreto, y seguimos teniendo un input lag bajísimo de 5,5 milisegundos aproximadamente, medido con nuestro Leo Bodnar, y unos 4,7 si activamos los 144 Hz, lo cual es una burrada. O sea, es increíble, y es un input lag que está por debajo de lo casi de los mejores monitores gaming. Además, tenemos el panel gamer que vimos el año pasado. Así que, en definitiva, el modo juego en Samsung es perfecto. Tiene un panel tecnológicamente superior al resto, generación 3, se supone que está mejorado todavía más con el tema de los quemados y compatible con absolutamente todos los formatos, con lo cual a modo juego solo le faltaría un modo juego Dolby Vision, por ponerle algún pero, aunque es compatible con HDR10 Plus Gaming, que hay poquitos juegos que sean compatibles, pero funciona muy, pero que muy bien. Y bueno, chicos, pues llegamos al final de la review. ¿Qué podríamos decir de esta Samsung S95D? Podríamos resumirlo como que es una S95C vitaminada. Es la mejor frase que se me ocurre para concluir. Sería coger la S95C y aplicarle todas las mejoras posibles de la gente que se quejó el año pasado. Un poquito más de brillo, pasamos de 1350 a 1550 nits, un incremento de 200 nits. Pasamos de pantalla completa de unos 270 a unos 330 nits, que sería más o menos otros 60 nits de incremento. Tenemos por fin solucionado casi al completo el tema del mapeo de color entre el BT2020 y el DCI-P3 para fuentes HDR. Tenemos también una versión más rápida de Tizen y un poquito más personalizable.
También tenemos algunas mejoras en el modo juego, que por fin podemos calibrarlo y que se quede prácticamente a norma. Tenemos también una mejora importante en la electrónica, procesamiento, movimiento, etc. No es tan evidente con respecto al año pasado, pero se nota un poco, es un poco mejor. Y he dejado un punto muy importante, que es el gran cambio del año pasado, que es el filtro antirreflejo y el panel mate. A mí particularmente me ha encantado y era de los que no me gustaba nada cuando lo escuché, con lo cual fijaos cómo cambia uno de opinión. Puntos negativos, por lo menos mi unidad no ha venido tan bien de fábrica y la tele gana bastante cuando se calibra con sonda. Con lo cual podemos decir que la G4 viene casi precalibrada de fábrica y la Samsung no. Recomiendo muy encarecidamente calibrar la Samsung porque mejora bastante. Quizá esa ausencia de Dolby Vision se está haciendo demasiado larga ya. Ya prácticamente HDR 10 Plus ha perdido la guerra. No estaría de más incluirlo, aunque tampoco le hace falta, ojo. Y muy poquitas cosas más se le puede sacar a este televisor. Otro punto positivo, que todavía no es, pero será, es el tema del precio. Es un televisor que para mí es un poquito mejor que la G4, pero es que es mucho más barata que la G4, con lo cual es su punto más fuerte, quizá calidad-precio. Y en general, como digo, un televisor muy, pero muy redondo, que funciona bien en todos los ámbitos, de día, de noche, con luz, a oscuras. Un espectáculo visual y que no podemos hacer nada más que recomendar su compra encarecidamente. Y poco más, chicos, desde aquí, de Dado Pasión, me despido de todos vosotros. Como siempre, si os gusta este tipo de reviews, tipo de análisis, me gustaría que le dieseis, por favor, a me gusta, que le dieseis también a la campanita y, por supuesto, a suscribiros. Nos falta, creo que unos 6.000 y pico suscriptores, unos 3 meses para finalizar el año. Se puede hacer, son unos casi 2.000 suscriptores al mes, pero se puede conseguir. Si estáis viendo este vídeo, se ha ayudado de alguna forma. Os agradecería muchísimo que le dieseis a suscribiros para que sigamos a los 90.000, que es el objetivo que teníamos a principio de año. Y bueno, como siempre, es gracias a vosotros por estar siempre detrás de la pantalla apoyándonos. Así que nada más, chicos, muchas gracias de verdad a todos y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.